Marilyn Martínez, la TikToker que fue asesinada por su esposo delante de su hijo. Si eres nuevo en este canal, suscríbete, activa la campanita para que esté enterado de toda la noticia que pasan. Hoy en día, Marilyn Martínez contaba con miles de seguidores en redes sociales y en TikTok, cosa que no le gustaba mucho a su marido, quien decidió asesinarla por celos. El horrible asesinato de Marilyn Martínez conmocionó a las redes sociales, ya que, según la policía de Perú, la joven TikToker perdió la vida por culpa de su esposo, quien la mató en su casa delante de su hijo. Según las autoridades, el crimen ocurrió en el distrito de San Borja, en Perú, cuando los vecinos de Marilyn Martínez, una joven TikToker de 20 años, reportaron que se escuchaban gritos provenientes de su vivienda. Una vez atendieron la situación, cuando la policía hizo presencia en el lugar de los hechos, se encontraron con el cuerpo de Marilyn Martínez sin signos vitales, por lo que de inmediato capturaron a Alexander Israel Pinedo Barrón, compañero sentimental y presunto agresor de la TikToker. Según medios locales, la víctima fue atacada mientras se encontraba en su habitación, cuando, de repente, su esposo sacó un cuchillo de cocina y la apuñaló, quitándole la vida de manera inmediata. Además, los vecinos del lugar alertaron aseguraron a las autoridades que los gritos de la mujer eran muy fuertes, por lo que también decidieron avisar a la administración del conjunto. Según la policía, el hijo de Marilyn Martínez presenció todo como su padre mataba a su madre, ya que, cuando llegaron al apartamento de la pareja, el menor de edad se encontraba encerrado en una de las habitaciones mientras esperaba que la situación mejorara. Asimismo, los vecinos que denunciaron el homicidio aseguraron que la pareja peleaba constantemente por celos y por las redes sociales, ya que, al parecer, el esposo de Marilyn Martínez no estaba de acuerdo con los vídeos que subía a internet. Al final, los agentes de la policía de Perú lograron dar con el presunto asesino, quien fue trasladado hasta la comisaría del lugar para que se realicen las diligencias y las investigaciones respectivas del caso.